Mi admiración por los que hacéis o hacemos, yo no me incluyo, perdonadme, pero los que hacemos funciones de dirección y de administración en el Sistema Nacional de Salud, a los que procedéis del mundo sanitario, que impregnáis a esta organización de un carácter que no tienen otras empresas, un carácter de humanidad, de servicio, de solidaridad, y a los que estáis en los programas de gestión y servicio, que además complementáis eso con esa sensación o ese deseo de funcionar para la sociedad con criterios económicos, con criterios de eficiencia, con criterios teóricos. Mi admiración profunda, siempre pienso, desde que empecé como gerente en Curia, un hospital que no llegaba de 100 camas, desde que empecé en aquel momento, que siempre aprendo del último que llega. Siempre hay alguien que tiene que enseñarte. Y creo que aquí hoy es reseñable. Y además me congratulo porque poco a poco a la gestión directa, a la potente, se están implicando cada vez más los profesionales.